son algunas de las cosas que hemos vivido este año. Nosotros llegamos este año, pero despedimos a algunos otros. Nosotros formamos parte de la familia comunicación siglo XXI. Estos son algunos de los eventos internos que se han cubierto por parte de la licenciatura en comunicación. Este año ganamos junto con mis compañeros el primer lugar en el concurso de ofrenda. Mi nombre es Cándido Ríos. Profesión, periodista. Lugar de nacimiento, Veracruz. Para este oficio el golpe ha sido fatal y sin piedad, pero matando periodistas no se mata la verdad. La lista de desaparecidos y muertos es extensa. Los esfuerzos continúan para mantener viva la prensa. Ella ha sido denominada por muchos el cuarto poder, para evitar que el gobierno y el narco nos quieran joder. Y para despedirnos realizamos una de las jornadas más importantes en el ámbito de la comunicación. Estuvieron presentes personajes de la política como el señor Jorge Camacho, en la parte de las ciencias sociales estaba el señor Luis Ramallo y en la parte de la fotografía el fotógrafo Tony Pop. La tercera jornada académica de comunicación se llevó a cabo en las instalaciones del Grupo Educativo Siglo XXI con el tema Integrando la Comunicación. A mí me tocó cubrir uno de los eventos más importantes en el Estado de México. Estamos aquí en Valle de Bravo, que nos engalana con su belleza natural y sus pintorescas calles. Hola, ¿qué tal amigos de Noti 21? Nos encontramos en el 15º Festival de las Almas aquí en Valle de Bravo. Como cada año, el Festival de las Almas nos presenta grandes propuestas musicales. Ya son 3 años que nos divertimos en el Festival de las Almas en Valle de Bravo y esperamos que sigan siendo muchos más. Hola, ¿qué tal? Muchas cosas han pasado durante el año que llevo aquí en Campus Universitario Siglo XXI. Una de las grandes cosas que me pasaron fue haber conducido el evento A lo Mexicano. Ahora estamos con nuestros presentadores de A lo Mexicano, Carlos Pichardo y Aurora Reynoso. Chicos, ¿qué se siente conducir este programa? Hola Karen, bueno pues realmente estoy emocionado, estoy un poco nervioso para ver pues cómo se va a desarrollar todo esto de la conducción, pero pues el evento creo que está bien planeado y tiene un muy buen concepto. La verdad es muy emocionante estar aquí, poder ser parte de todo esto, conocer tanta gente increíble realmente. Y esperemos que todo salga muy bien. Gracias, chicos. Una de las producciones más importantes fue el documental Los Triunfadores de la OTI, en donde pudimos realizar diversas entrevistas y también acudir al concierto en Ciudad Neza. Todo a un semillero de compositores, intérpretes, arreglistas y sobre todo canciones nuevas que se han hecho ahora parte de la historia de la música mexicana en México. Lo de Triunfadores del Festival, a mí me invitó... La invitación fue a través de... Yosho es el iniciador de todo esto, ¿no? Este año acudimos a Felafax a Chile, dentro de 2 años será en Bolivia. Comunicación siglo XXI.